A ver. I woke up this morning on the wrong side of the bed. The hazy sunrise wraps a veil around my head. I can't get motivated. The swimming thoughts are drowning in. No pongas cara interesante. Girl, living in your special world, younger than expected you to be. You're all messed up on magic, but you kind of broke the spell. Buenos días. Buenos días, Reyes. Que estamos. Bueno, ayer no grabé nada al final porque. Espérate, que no sé si se me vea contra luz, pero sí mejor seguro. Porque ayer fue todo el día de viaje, viniendo para acá, para Madrid, entonces fue un poco tontería. Y nos vamos a ir ahora al teatro, con Andy, con mi padre, con Esther. Y vamos a ver Hansel y Gretel, el musical. A ver qué tal, estos llevan desde que se han levantado a las 8 de la mañana sin parar. O sea, es una locura. Una locura. Y ahí están jugando. Anda, venga, toma, toma, toma. Son soprópolis, que es para las defensas, para el niño. Ayuda. Y no se ha puesto malo, ¿eh? Todavía. Graba esto, el que todavía no saluda, por lo que le gusta a ella. Ya lo he visto. ¿Te hace ilusión? Sí, me hace ilusión. ¿Qué vamos a ver? ¿Lo sabéis? Hansel y Gretel. Y Hansel y Gretel. ¿Lo podéis creer? Este es mi segundo niño. ¿El otro está ahí? Yo soy tu marido. Estamos en un centro comercial de Torre de Lodones y hemos comido. ¿Cómo se llama el sitio? No sé, una especie de mexicano. Joaquín está aquí turmado, pero es que tiene una gana de echarse una siesta, pero yo qué sé, tío, córtate un poco, ¿no? O sea. ¿Por qué? Yo no me conoce nadie. Este centro comercial parece, o sea, está súper bien, tiene un montón de cosas, pero parece medio muerto, vamos. Y encima aquí, es como que algunas tiendas abren, otras cierran. Hoy es festivo, ¿vale? Pero yo qué sé, normalmente, donde vivimos nosotros, si un centro comercial abre, abren todas las tiendas, ¿verdad? Y estamos diciendo que esta atracción, que es súper peligrosa porque tiene una inclinación del suelo, que parece que se van a caer, está ahí Esther, a que no se caiga. Y la obra de teatro muy guay, ¿verdad? Arturo estaba súper metido en la historia, estaba con las manos así apretadas, estaban sudando y todo, de la tensión que tenía de todo. Eso no,
este boli no pinta. No pinta, pues nada, no pinta con él. Y aquí están. Este, bueno, este tiene una cara de cansado. Joaquín, también agotado. El abuelo Mike. ¿Se te ve contra luz, abuelo Mike? ¿Te ayuda a hacer la cena? No vamos a cenar, ¿no? Ya hemos comido por 2 días. Pues comemos una fruta o algo así, ¿o qué? Este piso es donde viene el frío. Ah, qué buenas noches. Vamos a ver cómo está el niño. Me lo corto hace un rato. Que me he quedado dormida viendo una peli. Y por eso estoy así, zombie.